Ministra de Cultura Diana Álvarez Calderón consideró inaceptable un comentario hecho por Natalia Málaga, la entrenadora de voleibol, durante un partido. Estas expresiones fueron duramente criticadas. La controversial entrenadora de vóley, Natalia Málaga, calificó de llama a una jugadora del equipo rival durante un duelo llevado a cabo el último miércoles. Pero el video recién fue difundido el domingo. La ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, calificó el hecho de inaceptable. No debería serlo. Vivimos en un país donde todos somos iguales, todos somos peruanos y me parece que está mal que haya hecho una cosa así. Se rectificará sin duda. Claro, ella tiene su genio, que ya conocemos y sabemos. Sin embargo, no creo que es aceptable. ¿Y esta entrenadora deportista qué le diría que se ha visto afectada? Bueno, yo estoy segura que Natalia Málaga le pedirá una disculpa, de manera que, digamos, a mucha honra, como dicen, ser peruana y ser como somos, ¿no? Málaga, quien está a cargo del equipo de vóley de la Universidad César Vallejo, lanzó este insulto racista contra Angélica Aquino, integrante del Club Regatas Lima. En una entrevista, ella señaló haber conversado sobre esto con Natalia Málaga, quien le pidió perdón. Aquino agregó que no le guarda rencor, pero considera que Málaga debe asumir sus palabras. Ayudas a la colocada. Claro, y no te adelantes de sacar una bola.